Bueno, buenos días. Sabéis que los vídeos no son lo mío, pero como hay personas que no, que dicen que se les corre la tinta cuando ponen una fotocopia normal, estilo de Copas, os voy a enseñar cómo lo hago yo. Lo voy a hacer en una cartulina, pero igualmente lo hago en madera. Primero doy cola diluida con agua, donde vamos a pegar la fotocopia, una fotocopia normal en impresora casera. No es láser, además es una de las normalitas, no es nada ni cara ni especial, una de las más normalitas que nos encontramos en el mercado. Doy la cola bastante diluida. Y ahora pongo una imagen cualquiera que he impreso ya anteriormente. Esta va sin laca. Ni siquiera le he puesto una laca. Alisamos. Perdón. Uso una bolsita para estirar. Y vamos alisando para que no nos queden burbujas. Esto es los mismos pasos de siempre. Lo que se hace con cualquier tipo, papel de arroz, servilleta, lo que cada uno use. Vale. Ahora llega la parte donde mucha gente dice que tiene el problema de que se le corre la tinta. Yo uso este tipo de paletina de esponja. Esta es de las baratitas, no es nada especial. La empapo de cola y la distribuyo. Lo que no hay que dar es muchas pasadas en el mismo sitio. Doy una en un sentido y otra en el otro. Sin ejercer mucha presión. Y bueno, ahora solo queda esperar a que seque y ver el resultado. Luego os lo mostraré. Pero como veis, en ninguna de las partes se ha corrido la tinta. Esto también lo he hecho con dibujos en negro totalmente, que la negra es más difícil de que no se corra. Pues nada, espero que os sirva de ayuda ver cómo lo he hecho. No es lo mismo verlo que contarlo y a ver si lo conseguís. Un saludo, chicas.